¿Qué tal? Bienvenidos. Este es nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción, con Vianey Monsalve y Juan Carlos Yepes. ¿Qué tal, Vianey? ¿Cómo estás y qué tema nos tienes para hoy? Juan Carlos, muy bien, muy feliz como siempre de estar en Negocios en tu Mundo. Te cuento que hoy tenemos a Ilsena, esta entidad que tanto queremos, y hoy nos trae unas convocatorias bien interesantes para todos. Y en los 30 años de Oracle Colombia vamos a estar hablando con Fabiano Matos, que es su gerente general. Bueno, y yo traigo hoy también un tema de turismo y es una empresa que se llama Rotamundos. Viene desde México con una propuesta muy especial para el turismo cultural y consentido. Vamos a entrar en materia con los temas de hoy. Estuvimos en el lanzamiento de Rotamundos, esta empresa mexicana que le está apostando a desarrollar un turismo consciente en los pueblos patrimoniales, en los lugares turísticos que nadie había mirado antes. Esta apuesta de negocios permite que toda la cadena de valor del turismo de naturaleza tenga muchos beneficios para todos. Nuestra startup Rotamundos decidió aprovechar esta gran oportunidad en medio de la contingencia, ya que identificamos que el turismo iba a una gran velocidad. Todos íbamos en la misma carrera, con diferentes condiciones. Era una carrera en la cual algunos tenían mayores herramientas que otros. Sin embargo, creo que este momento fue crucial para el turismo, porque todos entramos a pits. En el momento de entrar a pits es el momento de reconfigurar nuestro automóvil, ponernos los mejores elementos posibles para que una vez que se levante la contingencia podamos salir a esta carrera bien equipados, bien armados y con un piso parejo. Decidimos enfocarnos en el turismo consciente, ya que era un turismo que nadie volteaba a ver. Era esta gran oportunidad de salvaguardar la naturaleza, de preservar las culturas y ayudar a las comunidades que más lo necesitan, brindándoles herramientas, acercándoles elementos para generar esta dinámica económica en la cual la base de la pirámide se viera beneficiada de cierta forma y lográramos dinamizar la economía local en los emprendimientos familiares. Este modelo de negocios encuentra su éxito justamente tomando los elementos que ya cuenta el destino y que ya cuenta el espacio de hospedaje, y lo que hacemos es potencializarlo a través de herramientas digitales. Capacitamos a los espacios de hospedaje, los hoteleros, desde la administración y operación del hotel, los digitalizamos, les damos ese salto hacia el futuro que normalmente no tenían acceso y les damos la herramienta más robusta que es la comercialización. Entonces, en estos tres elementos se hace una ecuación muy sencilla que da como resultado mayores elementos para una reactivación turística eficiente y les va a generar un piso parejo a todos los hoteleros en estas comunidades. Tenemos una filosofía en Rotamundos. Y todas nuestras redes sociales están enfocadas a lo mismo, igual que nuestras estrategias de marketing, y es fomentar el turismo consciente. Nuestra comunidad de viajeros conscientes tienen este concepto y esta premisa de no solo llegar al destino sabiendo a qué van, habiéndose documentado antes, entendiendo, informándose antes, sino que quieren dejar una huella positiva al lugar que visitaron. Estamos acostumbrados a este turismo depredador, este turismo industrializado, que incluso las mismas comunidades comienzan a rechazar. Es importantísimo que el viajero entienda bien el destino, que sepa por qué salvaguardar la naturaleza, que esté en comunión y que entienda la preservación cultural del destino para que no solo deje una huella positiva, sino que deje mejor el destino que como lo encontró. Hay lugares que son de mucha energía, de mucha vitalidad, y hay lugares de mucha paz. Tepoztlán es un lugar de ellos. Es por eso que para nosotros ver ovnis, naves o cosas raras en el cielo es muy común, porque es un centro magnético, es un centro energético. Llegar a Tepoztlán, a estos lugares, es un lugar de, yo diría, un lugar sagrado. Este centro holístico, místico, en Amatlán de Quetzalcóatl,
es un lugar mágico a donde van a venir a experimentar esta esencia divina, esta esencia de paz. Realmente, ¿por qué decidí unirme a Rotamundos? Fue porque pude ver en ellos, hablando yo de alma y de espíritu, pude ver espíritus jóvenes, fuertes, conscientes, responsables, comprometidos, con una capacidad de crear productivos que te daban confianza. Va a ser un gusto recibirlos acá. No se olviden, Amatlán de Quetzalcóatl, Luz Azul. Les esperamos. Bendiciones. La evolución de la pandemia va a ser paulatina y estamos convencidos de cuando se levanten las restricciones, cuando se acaben las restricciones de la pandemia, la competitividad va a imperar y necesitamos ayudar a esos espacios de hospedaje y esos destinos que no tienen acceso a todos los elementos competitivos para que puedan estar a la par de las grandes cadenas y los grandes destinos. Es por eso que la pandemia fue un escenario, aunque complejo, idóneo para hacer esa reconfiguración de los espacios de hospedaje y brindarles mayores herramientas que estuvieran apropiadas estas herramientas, que pudieran entender estas herramientas, tuvieron el tiempo suficiente para poder entender el modelo de negocio y una vez levantada la restricción van a tener precisamente estos elementos competitivos para poder ser punta de lanza en el ecoturismo. Identificamos que estos hoteles normalmente brindan experiencias únicas, brindan experiencias singulares, alejadas de esta industrialización turística. Queremos que la gente esté en contacto no solo con la naturaleza y las culturas, sino también con ellos mismos. Es importante hacer esa separación, salirnos de contexto, y estos hoteles nos brindan una experiencia única, diferente, con una atención personalizada, que nosotros nos va a ayudar a apropiarnos de las culturas, nos va a ayudar a transformar incluso nuestra propia persona, entendiendo estas culturas que normalmente nosotros no volteábamos a ver. Es muy sencillo. Agradecemos a José Luis Arellano por darnos este testimonio de una startup que hace la diferencia en medio de la pandemia. Esperamos que ya para el 2022, que se pretende que el turismo pueda tener una reactivación, podamos viajar todos por el mundo haciendo un turismo consciente y sostenible. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. El sector de los contact centers es una de las pocas industrias que no solo no paró operaciones durante la pandemia, sino que además ha registrado un crecimiento bastante interesante en los últimos meses. Vamos a hablar con Virginia Mateos, que es directora de marketing y comunicación de GSS Grupo Covician desde España. Bienvenida, Virginia, y qué bueno que nos cuentes cuál consideras que ha sido ese factor de crecimiento de la industria que lo ha jalonado en los últimos meses. Bienvenida. Muchas gracias. Pues creo que principalmente lo que ha hecho esta pandemia es evidenciar la importancia de la labor que tienen los contact centers para mantener la comunicación cuando hay dificultades para poder mantener las relaciones sociales, personales, las comunicaciones en remoto son esenciales y esto lo ha evidenciado. Qué bueno que nos cuentes sobre ese impacto que está generando la compañía con la llegada a diferentes países en la región, en Latinoamérica, y cuál es esa proyección que buscan, porque además hemos visto que han generado bastante empleo. Sí, GSS es una compañía que lleva en el mercado más de 20 años. La vocación de GSS siempre ha sido la de crecer en los países latinoamericanos y de hecho en 2007 ya nos establecimos en Perú. Y recientemente hemos abierto, como ya saben, en Colombia, ¿no? GSS Colombia. Nuestros planes son de seguir creciendo en Latinoamérica, en otros países como México, Chile, Argentina, Ecuador, etcétera. Virginia, qué bueno que nos hables sobre esas soluciones innovadoras que ofrece la compañía y que permiten mejorar esa experiencia con el cliente. Sí, para nosotros en GSS Grupo Covician la innovación
para buscar soluciones ad hoc para nuestros clientes es fundamental. Nosotros creemos mucho en la tecnología como un habilitante para el ser humano, es decir, para hacer el trabajo de los seres humanos más eficiente y más cómodo. Qué bueno que hablemos ahora sobre el impacto que tiene que ver con el mercado electrónico, que ha crecido bastante debido al distanciamiento social que exige el COVID-19, y cómo está impactando esta tendencia el sector retail en América Latina. Sí, efectivamente, las cifras recientes que arroja la Cámara de Comercio colombiana y las perspectivas de crecimiento para el próximo año de crecimientos del 16%, habiendo crecido entre abril y julio el sector entre un aproximadamente 65%, por lo cual un mercado efectivamente en gran apogeo, como indicas. Finalmente, Virginia, ¿cómo se presenta el escenario post-COVID para todas estas empresas que están en la industria BPO? El escenario para nuestras empresas es retador, como todo lo que tiene relación con esta crisis sanitaria internacional, pero muy halagüeño en el sentido de que creemos que tenemos las herramientas y la solución para acompañar a estos grandes clientes en la nueva fase que vamos a vivir de vuelta a la seminormalidad con esta gestión de los aforos y de la presencialidad. El SENA es una de las entidades más queridas por todos los colombianos, capacitación para todas las personas y ahora también, o desde hace unos años, trabajo específico para los emprendedores. Estoy con Pilar Navarrete, ella es la jefe nacional de comunicaciones del SENA. Pilar, bienvenida a Negocios en tu Mundo. Hola, Vianet, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes en este programa. Pilar, cuéntanos sobre las ofertas de formación que hay en este momento para los emprendedores y los colombianos en general. Sí, Vianet, te cuento que en SENA, pues dentro de sus áreas misionales, lo más importante y una de las áreas más importantes es la formación de los colombianos. Y en tiempos de pandemia y ahora con toda la vacunación y todos los protocolos que tenemos que tener los colombianos, hemos estado trabajando en una capacitación muy importante para enfermeros, profesionales de la salud, profesionales bacteriólogos, médicos, odontólogos. Y en conjunto con el Ministerio de Salud hemos formado ya más de 20.000 personas para toda la capacitación para la vacunación del COVID-19 en todas las regionales del país. Esto ha sido un proceso maravilloso, ya que comenzaron las vacunas hace un par de semanas. Entonces, bueno, hemos ido adelantando esos procesos de formación. Adicionalmente, te cuento pues que SENA tiene 4 grandes convocatorias de formación profesional al año. Nosotros trabajamos la formación técnica y tecnológica y este año pues estamos ya cerrando la primera convocatoria. Ahorita en el mes de marzo comienza la segunda convocatoria de 2021, donde ofertamos 5 programas técnicos y 6 programas tecnológicos. Son más de 50.000 cupos en una cantidad de sectores de la economía, como desarrollo de software, gastronomía, ventas, marketing, bueno, y todo lo que tiene que ver ahora con Cuarta Revolución Industrial. Nos encanta el tema también de la Cuarta Revolución Industrial porque es indispensable para el progreso de este país. El SENA también ha estado muy pendiente de todos los trabajos de mitigación en el sector de San Andrés, Providencia y Santa Catalina después del huracán. Cuéntanos cómo están haciendo las cosas, cómo van los trabajos que están haciendo allá. Bueno, Vianet, con el Gobierno Nacional y con el objetivo de mitigar todos los efectos producidos por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés y Providencia, hemos desplegado cuadrillas integradas por instructores y aprendices de 12 regionales de Colombia para acompañar este proceso de reconstrucción parcial de Providencia. Nuestra meta es 225 viviendas de un total de 180 intervenciones que estamos haciendo hasta la fecha y que pues ya llevamos más del 50%. También hemos realizado acciones de formación, bootcamps tecnológicos, asistencia técnica. 23 empresas hoteleras están con nosotros apoyándonos en todos estos cursos de reactivación económica, donde queremos pues establecer todas estas habilidades y competencias ahora que se necesita, y muy pronto vamos a poner la primera piedra de esa nueva sede reconstruida allá en Providencia para seguir atendiendo a todos los
habitantes de la isla con formación y todos los servicios que tiene el SENA. Qué maravilla eso, porque es una región que tanto amamos, que hace tan grande a Colombia. Bueno, y una noticia que tú tienes, o varias noticias que tienes para los emprendedores. ¿Qué está pasando con el Fondo Emprender del SENA en este momento? Bueno, pues bien, el Fondo Emprender del SENA es maravilloso. Los emprendedores son el corazón del Fondo Emprender del SENA y con ellos estamos todo el tiempo apoyándolos y haciendo gestión de emprendimiento, porque emprender no es fácil. Y ahora, en medio de la pandemia, la recuperación económica nos invita a apoyar y acompañar a estas pequeñas y medianas empresas a poder sacar adelante sus negocios. Por eso el SENA ha diseñado diferentes convocatorias para el fondo, del Fondo Emprender, 7 nuevas convocatorias que se orientan a la creación de unas 83 empresas. Y hoy vamos a visibilizar una compañía que es bien interesante porque brinda oportunidades reales de interacción en español para ayudar a personas que no son hispanohablantes. Y hemos invitado a Natalie Joana Soto Murcia, la emprendedora, para que nos cuente cómo es que nace esta compañía. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta invitación. Bueno, quiero contarles que Elefan, así como dijo Juan Carlos, es una escuela de español para extranjeros. Nosotros les ayudamos a ellos con todos esos malentendidos culturales, con esos choques que tienen en la cultura y también con su comunicación. Esta propuesta surge de algunos hechos relevantes que se han venido presentando en Medellín, Colombia. Por ejemplo, los cambios que se han venido dando en los últimos años, el reconocimiento internacional de la ciudad, por ejemplo, por la calidad lingüística de su español y, en consecuencia, la llegada masiva de extranjeros a la ciudad. Así surge Natalie, esta propuesta. Natalie, ¿y por qué hay tanta gente que está buscando a nivel internacional aprender español? Bueno, una de las razones principales es por la cantidad de hablantes que tiene el español y por la cantidad de países donde se habla. Esto ha dado como resultado que el español sea la tercera lengua más usada en internet y en redes sociales. También es la segunda lengua más importante en difusión científica y más o menos estaban estudiando 22 millones de personas español como lengua extranjera en el 2020. ¿Y cuál ha sido ese gran aprendizaje que ha tenido Natalie al ser emprendedora? Bueno, aprendizajes muchísimos, también mucho conocimiento. En este momento siento que hay cosas que repetiría sin duda. Una de esas es la formalización de la escuela. Me refiero a la acreditación que tenemos como por parte de Secretaría de Educación de Medellín, y esto nos ha permitido ser más visibles y sobre todo ayudar a necesidades que tienen los estudiantes, como la aplicación a una visa de estudiante, por ejemplo. Otra cosa que repetiría es la búsqueda de asesoría y de acompañamiento externo. Hace poco acabo de terminar un acompañamiento por parte de Parque del Emprendimiento. Parque del Emprendimiento es una incubadora de proyectos auspiciada por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, y eso nos brindó, nos fortaleció y nos brindó mucho conocimiento en diferentes áreas de la empresa. Esas cosas las repetiría sin duda. Y un aspecto muy básico es hacerse dar a conocer. ¿Qué elementos de mercadeo han aplicado y qué les ha funcionado bien? Bueno, nos ha funcionado muy bien las experiencias reales, los testimonios de los estudiantes. A la gente le gusta verse reflejada en esa persona que le está hablando, que le está contando su testimonio. Entonces, cuando un extranjero llega acá con cero español, pero después de 3 o 4 meses hace un video, puede comunicarse en el video, su nivel de español es bueno, la gente que lo ve quiere identificarse, se identifica con él y quiere alcanzar ese nivel de español, así como esa persona. Eso nos ha funcionado muy bien. Son 3 décadas de Oracle en Colombia, eso significa 30 años de investigación, desarrollo, aportes, y por eso me da mucho gusto saludar a Fabiano Matos, director general para Colombia y Ecuador.
Bienvenido, Fabiano, y qué bueno que nos cuentes cuáles han sido sus principales aportes de Oracle para nuestro país. Hola, muchas gracias, Juan Carlos, por el espacio y la verdad, todos muy contentos por los 30 años que estamos cumpliendo acá, ¿no? Muchos aportes, pero últimamente, además de traer la tecnología que traemos y tratando de implementarlas de la mejor manera dentro de las grandes y pequeñas empresas en Colombia para proveer el mejor servicio para nosotros como individuos, yo veo que tenemos muchas cosas por hacer y estamos tratando de apoyar bastante también la parte de la educación, el conocimiento en tecnología dentro de este país que tiene tantas oportunidades. Me parece que es el momento para que hablemos de ese impacto social también en diversos programas que ustedes tienen en alianzas con entidades públicas. Contemos sobre eso, Fabiano. Vale, la verdad que tenemos alianzas directas con entidades públicas y también con universidades, hasta con las empresas que hacen negocio con nosotros. Tenemos una institución que se llama Oracle Academy. Esta institución dentro de la corporación ya tiene 25 años de edad, o sea, ya es muy antigua y tiene el foco de entrenar estudiantes y maestros, profesores en la tecnología. Entonces, tenemos presencia local, tenemos un equipo local que sí lo hace y firmamos acuerdos tanto con Mintic cuanto con el SENA, sea con el Mintic para ayudar a formar los 100.000 desarrolladores, que es un plan de la ministra Karen Abudinay, y también con el SENA ahí para formar 40.000 aprendices. También estamos graduando master teachers en varias ciudades del país. Fabiano, contemos cuáles son esas tendencias a las que hay que ponerle mucho cuidado desde el punto de vista tecnológico en este nuevo año. Sí, seguro, inteligencia artificial es una tendencia y machine learning también. Es una tendencia no solo para hacer correr mejor los negocios, o sea, dar la información adecuada y calificada sobre sus clientes y también entregar un servicio mejor para sus clientes, pero también con seguridad. Seguridad va a ser algo que la inversión en seguridad o en tecnologías de seguridad va a ser mayor que la inversión en poder de procesamiento, almacenamiento que los clientes van a hacer este año. Entonces, es muy importante que las empresas se fijen en las prácticas de seguridad, porque hoy estamos conviviendo con enemigos finales que son virtuales, mucho más de lo que son reales. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí, es tener mucha atención y usar inteligencia artificial y machine learning, que es lo mismo que ellos están tratando de usar para nos atacar, nosotros tenemos que contraatacarlo con esto. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy de Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Nos vemos la próxima semana.